El 74% de la población española entre 12 y 18 años tiene problemas de acné. Y según los profesionales, esta patología puede agravarse con el paso del tiempo. El doctor Raúl de Lucas, presidente del Grupo Español de Dermatología Pediátrica, comenta el impacto emocional que conlleva. Cuando es intenso, es prolongado, es inflamatorio, deja otro tipo de marcas que no las vemos, que son esas marcas psicológicas, ese daño, esos complejos, esas cosas que has dejado de hacer o esas oportunidades que has perdido por padecer una enfermedad crónica. Así pues, resulta clave encontrar tratamientos específicos adecuados que mejoren o solucionen ese problema. En este sentido, la directora nacional del Departamento Médico de Bayersdorf España, Nuria Cuesta, explica que la patente del ingrediente tiamidol registrado por Eucerin supone una revolución. Es el primer inhibidor de la tirosinasa humana, que es la enzima clave en la producción de melanina. Hasta este descubrimiento, el resto de inhibidores habían sido desarrollados y testados sobre la tirosinasa del hongo, siendo así menos eficaces, puesto que inhiben débilmente la tirosinasa humana. El estudio elaborado por la firma revela que los primeros resultados visibles se observan después de 2 semanas y que su utilización 4 veces al día es más eficaz que 2 aplicaciones. Por último, las cifras logradas con el resultado de 1.600 personas muestran la alta tolerabilidad de los tratamientos con tiamidol para todo tipo de pieles, incluso cuando se usa durante más de 6 meses. Un descubrimiento importante en la lucha contra la hiperpigmentación para mejorar la calidad de vida de los pacientes.